La idea es generar una difusión sobre las viviendas que, si bien no están terminadas, aprovechar y generar un poco de difusión para que la gente pueda inscribirse bien, con buena información en el registro digital de acceso a la vivienda, y que va a ser la clave para poder después participar del sorteo y obviamente cumplimentar todos los requisitos que pide la provincia. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se presentan a la hora de la inscripción? En general, digamos, a diferencia del sistema anterior que existía, es un sistema que es mucho más ágil, más fácil de inscribirse. Las dificultades por ahí se encuentran en las categorías de los ingresos, que puedan cargar bien esa situación y que le permita a la gente cómo cargar, qué tipos de ingresos, los promedios, que básicamente en lo que hacemos más hincapié. La gente que ya se inscribió para otras, digamos, otros sorteos que ya hubo aquí en nuestra ciudad, ¿no debe volver a inscribirse? No, tiene que actualizar datos. Claro, bien. Sí, la misma inscripción le sirve, lo que pasa es que le vamos a pedir que actualice. ¿Qué datos? Y bueno, a ver, suponemos que con las variaciones de ingresos que hubo son los datos salariales, pero baja o alta de algún integrante familiar y ese tipo de cuestiones, datos, teléfono, correo electrónico. La cantidad de gente que acude, ¿no?, a estos encuentros habla a las claras de una necesidad de vivienda muy puntual, sobre todo bueno, en todas las zonas de la provincia seguramente. Sí, claramente. A ver, hay un déficit de vivienda a nivel país que es enorme. Digo, lo vamos viendo en ciudades chicas, en ciudades grandes, en ciudades intermedias. Es decir, hace falta claramente unas políticas de Estado en un tiempo prolongado de 10, 12, 20 años, con un nivel de inversión constante como para decir que se puede trabajar la demanda insatisfecha. Tanto la demanda que corresponde, digamos, la histórica, como la que se va cumplimentando demográfica, digamos, los chicos van formando familia y van generando nuevas expectativas y la falta de vivienda, más la especulación que se ha generado sobre el tema del uso de la tierra y el suelo, genera que la vivienda sea un bien muy difícil de alcanzar en relación a cualquier trabajador. Bien. ¿Cómo son las cuotas hoy? Imagino que esa es la preocupación de la gente porque uno dice, bueno, yo me inscribo o ya estoy inscrito, voy a poder, digamos, actualizar mis datos. ¿Cómo son las cuotas hoy? ¿Son cuotas fijas? ¿Son en pesos? ¿Con qué varía? ¿Cada cuánto aumenta? Bien. Primero, a ver, nosotros ¿de dónde sacamos la cuota? Del valor de la unidad. Uh-huh. Entonces hoy lo que tenemos es un estimativo porque las unidades no están alrededor del 60%. Bien. Las cuotas, sí, las cuotas nosotros que implementamos son cuotas en pesos, obviamente, son cuotas que no tiene un interés, sí lo que tiene es una actualización cada 13 meses, uh-huh, que se usan dos variables, el índice del costo de la construcción y el índice de la variación salarial, y obviamente de esos se aplica el que es menor. Bien. Hoy, por ejemplo, los últimos planes, ¿cuánto están pagando? Y los planes últimos que están pagando pueden tener cuotas que pueden rondar los 4.000 o 5.000 pesos aproximadamente. Pero depende mucho del valor de la propiedad final. Bien. Bueno, Intendente, justamente en esta reunión que se va a realizar ahora, hablábamos de la importancia, ¿no?, de toda la gente que está aquí, de querer tener el sueño de su vivienda propia y de viviendas que en nuestra ciudad ya se están construyendo y están en un nivel avanzado. Por eso también hay mucha expectativa, ¿no? Sí, es verdad. En primera instancia, como siempre decimos, agradecer al gobierno de la provincia que desde el inicio de esta nueva gestión nuestra ha atendido nuestros pedidos. Realmente en ese aspecto lo quiero destacar, más allá de que la difícil situación económica actual, que no hace falta comentarla, ha significado que nosotros estemos haciendo desde el municipio un esfuerzo muy importante económico para no detener la obra. Y eso es lo que nos hemos propuesto hacer. Tenemos la firme decisión de seguir trabajando y si Dios quiere y los números nos siguen dando, vamos a tratar de terminarlas antes de que finalice nuestra gestión. Por eso que estamos, digamos, muy próximos a la posibilidad de realización del sorteo. Este es el motivo de la presencia de quienes vienen hoy a explicar todo esto para que ojalá en el menor tiempo posible podamos ya con la inscripción en marcha, cerrar la inscripción en su momento y proceder a la realización del sorteo de las 18 viviendas que estamos construyendo. Creo que, vuelvo a decir, el gobierno de la provincia ha hecho un significativo aporte en todo el territorio provincial y eso tenemos que destacarlo. Y nosotros, gracias a Dios, después de 8 años que no se había realizado ninguna vivienda en nuestra ciudad, hemos podido retomar y si Dios quiere vamos a estar finalizando nuestra gestión con alrededor de 65 viviendas finalizadas.